Viejo, ¿le listo. ¿Preparaste el cuarto? Sí, ya está todo. Gracias. ¿Está bien? Tan bien como puede estar Ana. No me olvido de lo tuyo. Ahora cuando la acomodemos en el cuarto me ocupo. Ah, no. No, no, está bien. Yo me voy a ocupar de eso, no te preocupes. ¿Cómo que ahora te vas a ocupar? Sí. Hace 6 años que estás con esto. El tipo no va a aflojar de un día para el otro, Nancy. Es que yo lo conozco al turco. Es un tipo que es... Es muy violento. A ver... Es raro porque es loco. No sabes cuándo se va a poner violento. ¿Entendés? Lo único que me deja tranquila es que al nene no le hace nada, lo ama. A mí no me da miedo, ¿eh? A mí sí me da miedo. Me da mucho miedo. Porque el tipo, cuando se violenta, es como un animal, ¿entendés? Se nubla. Se va a nublar con el juicio que le va a meter mi viejo. Y vos vas a recuperar a tu nene como corresponde. ¿Está bien? Vas a ver. Ojalá. Sí. ¿Entiendes por qué apareció así en lo de tu socio? Para molestarme, hijo. Para humillarme, para, no sé, para hacerme sentir incómodo. Ponerme en evidencia delante de todo el mundo. Para eso. ¿Y lo logró? Y sí. Claro que lo logró. Por eso me fui. Porque siempre logra lo que quiere. O sea, ¿no pensás volver? No. Pero me voy a ocupar de ella. No te voy a tirar ese peso pesado a vos. ¿Está bien? Me parece bien. ¿Te parece bien? Sí. Sí, porque si volvés porque ella te extorsiona, le está dando de comer. Así que no me parece. ¿Está bien? Está bien dicho. Muy bien dicho. Hijo, te quería pedir algo. Un favor, en realidad. ¿Te querés pedir algo? Qué raro. Nunca me pedís nada. Que en realidad no es para mí, es para Nancy. Viste que yo te había contado, nada, que me resultaba rara la relación que ella tiene con el hijo por esto de que no tiene fotos, no se llaman, no hablan por teléfono y todo eso. Le terminé quemando la cabeza hasta que me contó que hace como 2 años que no lo ve al chico. ¿Dos años que no lo ve? ¿Dos años que no lo ve? Sí. El padre se lo llevó, no se lo dejó a ver y por eso yo quería ver si... Nada, pedirte si a través del estudio por ahí podían ayudarla o averiguar algo. ¿Sí? De onda. ¿De onda? ¿Qué es de onda? Me refiero a que no tiene plata ella para pagarlo. Bueno, lo voy a hacer de onda. Y bueno. Ahí está, decirle que me hable. Mi amor, ya le conté. Me dijo que te va a ayudar. Vení, siéntate. Perdón, me vas a matar, pero la verdad es que me cuesta mucho hablar de esto. No, ¿por qué te va a costar? Che, dejale el asiento bien. Anda. Llamale al tío de tu madre. No me ve. Bueno, escúchame. Marco se va a ocupar de buscar la dirección. Y cuando la tenga, Gabriela va a mandar la citación. ¿Está bien? Bien. Nancy, ¿cómo está? Nancy está... Debe estar bien. Esto es muy importante. Cuando el tipo se entere... que acá hay un estudio de abogacía y que estamos detrás de esto, se va a poner loco. Entonces, Nancy no le tiene que hablar por teléfono, por supuesto, no tiene que hablarle, no, ni le tiene que contestar, pero si se llega a topar con él o por algún motivo el tipo lo agarra, habla con mis abogados, es lo único que ella tiene que decir, habla con mis abogados. ¡Tá! Habla, cualquier cosa, habla con mis abogados. Gracias. Bueno, pará, te quiero decir, estoy tan orgulloso de cómo te comportás con esta chica, tan orgulloso. No, no lo hago solamente por ella, lo hago también por mí, porque la quiero. Uy, Dios mío, qué fuerte. Nunca me dijiste eso. Nunca dijiste eso. Es así. Gracias.